21 de diciembre del 2012. En este día, indicado en el calendario maya, el dios Kukulkán volverá a la tierra. Llegará el fin del mundo y será establecido un nuevo orden divino. La creencia en el retorno de los dioses que profesaban los mayas tiene sus paralelismos en otras religiones y diferentes partes del mundo. La idea estuvo presente en las creencias de muchos pueblos desde la antigüedad. Sin embargo, solamente los mayas han fijado una fecha exacta de su retorno. Lo consiguieron gracias a un calendario sumamente complejo, cuyo funcionamiento está basado en ruedas temporales que marcan los ciclos del año. Las ruedas del tiempo nos acercan imparables al día de extinción de la civilización humana. Thank you.
molto interessante. Molto interessante. Che passa, papà? Perché todavía no duermes? Es las 4 de la mañana. Ya observado, objeto volante no identificado, llegando a atmósfera terrestre. Me parece que puedo definir precisamente un lugar del aterrizaje. Increíble! ¿Has llamado a alguien? Todavía no. No podría pensar. ¿Dónde ha aterrizado este ovni? Muy cerca. Más o menos una hora de viaje desde ahí. Entonces, llamaremos a Pacador y luego tenemos que ir. Pero quizá tengamos que informar al ejército. Deja en paz, papá. Será mejor si lo examinamos solos. Tenemos que ser seguros que esto es ovni. Tengo increíbles noticias. La cuestión es extraordinariamente seria. Sí. Sí, profesor. Por supuesto. Hasta luego. Muy interesante. ¿Qué pasa, pecador? Profesor, llamo. Dijo que observaba por su nuevo y mejor telescopio ovni que entraba en nuestra atmósfera. Increíble. Y como si fuera poco, profesor fijo un lugar del aterrizaje. Es más o menos 3 kilómetros a este de San Juan. Soy primera persona con quien profesor se puso en contacto. ¿No ha llamado asociación científica? No, ¿recuerdas cómo se acabó la historia de la Llorona? Sí. Una gran mistificación. Todos se burlaban del profesor. Exactamente. Por esto nos expone a la burla. Vemos con él una hora cuando será claro. ¡Vamos! Relax. Tenemos que acabar nuestro juego de ajedrez. Pero relevancia será en el ring. ¡Caramba!
pero quizano vayamos ahí. Vi una vez una película sobre la invasión de forasteros. Eran malos. Estos ovnis pueden ser malos también, ¿no? Puede ser. Pues, ¿resignamos? Oh, profesor está esperándonos. ¿Dónde está Lorena? Se ha quedado en casa. Considere que esta expedición puede ser demasiado peligrosa. No iremos más lejos. Magnífico. ¿Qué pasa? Thank you.
tenía razón. Es ovni. Uit, yo me ocuparé de ello. Interessante. Profesor, ¿qué es lo que le ajustó? Esto tiene que estar vinculado con el cerdo. Vamos. Es necesario avisar al ejército. Tengo que beber algo.
¡Vive! ¡Esto vive! Sabía. Por fin, después de muchos años, puedo demostrar estos ganuchas que es posible trasplantar cerebro en la máquina. Pero no, no importa. Eres creado para altas finalidades y ellos. Ellos van a morir. Todos van a morir. Solo tienes que vencer la momia y conquistar el codijo. Esto será mi contribución. Humanidad, destrucción. Maestro, que pena que no estás aquí. Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej. Tengo gran problema y no sé cómo resolverlo. Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości. Todas las ciencias. Así pues, debería observar el problema desde una perspectiva más amplia. Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy. Eureka! Pecador, se comoderator a los monstruos del espacio. Caramba, no les esperaba tan rápidamente. Dame el codijo. Codijo, la cuestión es más difícil que no pensaba. ¿Tienes codijo? ¿O no? No. Esto es un robot. El robot tomará para nosotros el codijo. Como ves, será vela, que la momia guarda codijo. ¿Qué momia? Sí,
que momia, probablemente. Mayas momia. Porque tengo solo 30 litras bolsas de basura. ¡Vamos! Dame 5 minutos. Tengo que cambiar la ropa. Para qué es esta pregunta? ¿Qué contiene? Para responder a esta pregunta debemos retroceder unos miles de vuestros años. Desde hace mucho tiempo teníamos la conciencia de que nuestro sol estaba muriendo. Más aún, nuestros científicos han calculado el momento aproximado de su extinción. Pero no disponíamos de la tecnología para trasladar nuestra civilización a otro sistema solar. Solamente cuando nuestros científicos inventaron una propulsión por cohete capaz de alcanzar una velocidad hasta aquel momento inimaginable, pudimos enviar naves de reconocimiento con el fin de encontrar el planeta ideal que pudiéramos poblar. Partieron 5 naves, pero solo una realizó la misión con éxito. Hace aproximadamente 3.000 años, la expedición del capitán Torgo aterrizó en la Tierra. La atmósfera de vuestro planeta resultó ser ideal para nuestros organismos. Una vez enviado por radio el informe acerca del éxito de la búsqueda del capitán Torgo, inició los preparativos para la colonización en masa. Los miembros de la expedición debían procrearse y colonizar la mayor área posible del planeta, preparándola para acoger al resto de la población.
el plan deberían realizar los descendientes de los colonizadores de tal forma que para el año 2012 pudiéramos empezar a vivir en el nuevo planeta. La colonización se inició en el territorio del actual México. La población autóctona, muy primitiva, dejó de dominarse fácilmente. Nos consideraban dioses. Cumplían las órdenes ciegamente, basándonos en los materiales disponibles de la tierra, utilizando a las tribus mayas como mano de obra. Construimos complejos centros urbanos llenos de observatorios astronómicos. La realización del plan se desarrollaba sin problemas. Hasta que nadie previó una cosa. Resultó que nuestros organismos no eran suficientemente resistentes a los gérmenes terrestres. 11 años después del aterrizaje, los miembros de la expedición fueron atacados por un extravirus. La epidemia se propagó a una velocidad estremecedora. Los infectados morían a los pocos días. Pronto quedó con vida un grupo reducido de personas. Afortunadamente, entre ellos se encontraba un biólogo, el profesor Agar. Cuando parecía que nuestra misión acabaría siendo un fracaso, consiguió elaborar un antídoto. Desgraciadamente para ellos fue demasiado tarde. Antes de morir, el profesor Agar, usando un primitivo aparato de radio, consiguió enviarnos la información acerca de su descubrimiento. Cifró la complicada fórmula del medicamento con la escritura maya y la escondió en los subterráneos de uno de los observatorios astronómicos. Precisamente ese código tenías que conseguir para nosotros. Pero ¿y la momia? Ahora lo entiendo. La momia de los mayas se está vengando por sus antepasados. Pero sí, solamente es una momia. Señores y señoras, los asesinos de otros mundos. Disculpen por el retraso. Relax. Thank you.
yo sabe que es la muerte. Corazón que lucha. Corazón que lucha. Corazón que lucha. Corazón que lucha. Parece ser. Al principio no daba crédito a vuestras revelaciones, pero estando de camino me acordé de una investigación llevada a cabo hace un tiempo. Nuestros equipos de comunicación habían interceptado algo parecido a mensajes enviados al espacio exterior. Hemos localizado el lugar desde el cual fueron enviados esos mensajes. Resultó ser el laboratorio del profesor Loco. ¿Profesor Loco? Padre, ¿le conoces? Sí. Estudiábamos juntos. En aquellos tiempos ya estaba obsesionado con civilizaciones alienígenas. Era indiscutiblemente inteligente, pero sus locas ideas acabaron destruyendo su carrera científica. ¿Cómo? Después de terminar los estudios muy pronto, obtuvo el título de profesor. Desgraciadamente, su fascinación por la astronomía estaba acompañada con la obsesión de construir una máquina inteligente. ¿Qué mal hay en ello? He oído que los ordenadores son el futuro de la humanidad. Exacto. La diferencia es que él no pretende construir una computadora, sino un robot con cerebro humano. Casi como el Dr. Frankenstein. Exactamente. Toda la comunidad científica reacciona de la misma forma. Su manía de buscar civilizaciones alienígenas en galaxias lejanas junto con los trasplantes de cerebros. A las máquinas y serio que se le dejará tomar en serio. Lo mismo en cuando interceptamos los mensajes. Subestimamos el asunto, pero ahora, de cara a los nuevos acontecimientos, explica Stais en la conversación telefónica, la intervención militar parece inevitable. Mañana, al amanecer, enviaremos una unidad que realizará el reconocimiento. Eso, pero será mañana. Mientras tanto, bebamos.
mío!
perfecta. Pero por qué? Teníamos una cerdo, me engañaste. No! 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 Desperta. Pecador, te desperta, oye? Pecador. Te desperta. Te desperta. ¿Qué pasa? Secuestraban mi hija. ¿Quién? OVNI. Los mismos de quienes hablamos ayer. Ella se citaba con su amigo. De repente, los monstruos terribles su atacaban. Uno de ellos secuestró mi hija. Héctor probaba luchar con ellos, pero era demasiado monstruoso. Tenemos que reconquistar mi hija. Tequila. Tú eres una única esperanza. No puedo pedir ejército. Podrían descomponer. Dame mis pantalones, general.
¡Vamos! Relax. Vamos. Bienvenido estás. Iba a poneros en contacto contigo. La hija del general iba rapto por los monstruos del cosmos. ¡Terrible! ¿Cómo? Vamos a explicarlo todo después. Ahora no podemos perder tiempo. Tenemos que liberarla. ¿Has construido esta máquina de que habláramos ayer? Sí. Esto es un efecto del trabajo. Generador del pseudosonido. Lorena, ¿puedes presentar las reglas del trabajo de nuestro generador? Sí, papá. Basado en el sonido de cierto que está apuntado en la cadena, la máquina lo transforma y aumenta y después genera las ondas del sonido. Cuando la máquina está dirigida a monstruo, disona su sistema nervioso. Además, cuando la frecuencia está conveniente, es posible matar al monstruo. Increíble. ¿Puedo presentarlo? Miráis por los mismos, por favor. Muchas gracias, profesor. Buena suerte. Iremos a recoger a Martillo. We'll be right back.
Rodakep. Como se desarrolla la misión? Todo está bajo control. Tenemos el códice. Precisamente iba a traducirlo. Perfecto. El cuanto dispongamos de la fórmula, los preparativos para la invasión de la Tierra podrán iniciarse a toda marcha. Has hecho un excelente trabajo, subinvasora Varla. Cumplí con mi deber. Rodakep. Rodakep. Debemos actuar inmediatamente. Devuélveme a mi hija, fulana. Thank you.
General! General! Te despertał, oje? General! General! Te despertał, oje? General! Te despertał, oje? Te desperta, oje? General! Te despertał, oje? General! General! Che passa? Mira! Felicidades por derrotar a los alienígenas, picador. Tomé esto en muestra de reconocimiento. Gracias. Gracias, Julio. I know the little girl, about 16 years old.
She said, Bill, start drinking and I will satisfy your soul, but I just keep on drinking. Yes, I keep on drinking. Yeah, I just keep on a drinking till good liquor carry me down. That my woman told me about 15 years ago, Bill, you gonna drink one of these mornings and you'll never drink no more, but I will just keep on a drinking. Yes, I keep on drinking. Yeah, I just keep on a drinking till good liquor carry me down. Now I wake up in the morning holding a bottle tight. When I lay down at night, mama, it's a gallon out of sight, because I just keep on a drinking. Yes, I keep on drinking. Now I just keep on a drinking till good liquor carry me down. I went to the doctor with my head in my hand. The doctor said, Big Bill, I think I'll have to give you monkey glands, because you just keep on a drinking. Yes, I keep on drinking. I'm gonna keep on a drinking till good liquor carry me down. God, my woman told me to stop drinking and come on home. If you don't, Big Bill, some other man gonna carry your business on, but I'm just gonna keep on a drinking. Yes, I'm gonna keep on drinking. I'm just gonna keep on a drinking till good liquor carry me down.